toque, ¿no? ¡Este! El capataz del paso de palio lleva ya muchos años guiando los pasos de la señora de esta hermandad que las noticias de las reglas más antiguas datan de 1660, pero que en los años 60 y 70 del siglo pasado, del siglo XX, tuvo lugar, vamos a decir, el máximo esplendor de los enseres que tienen en la actualidad, ¿no? Qué bonita ver la cuna de la esfera, ¿verdad? Va a parejar el cansancio de los costaleros, pero también el deber cumplido. Una hermandad que además su empresa más ansiada, donde están poniendo todo su acento, todo su esfuerzo en la reapertura del Templo de Santiago. Ay, me encantaría que todas las administraciones colaboraran. Ya la Junta puso su granito de arena en el año 2007 y ahora el obispo quiere, vamos, como sea, que se implique en la ciudad. Y una plataforma también de Jerez por Santiago. Se están haciendo muchas cosas. Lo importante, las obras ya están de nuevo en marcha y se está sacando dinero de donde se puede y financiación de nunca mejor dicho, debajo de las piedras. Nuestra Constitución lo dice, ¿eh? Ahora que hemos hablado tanto de la Constitución, el artículo 48 dice que uno de los mandatos que tiene el Estado es el cuidado, la protección, la difusión, el incentivar el patrimonio cultural. Y tenemos, gracias a Dios, un cuerpo legal maravilloso, la Ley de Patrimonio Histórico Español, la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, que avalan que los ciudadanos somos los garantes, los testigos, y somos también los custodios del patrimonio. Y cada uno sabe lo que le corresponde. Y yo creo que es un momento de sumar. Estamos ahora mismo en Jerez, compartiendo espacio con toda Andalucía. Estamos viendo la riqueza de nuestro patrimonio. Estamos viendo el corazón y estamos viendo también el mejor patrimonio que tenemos, que es nuestra gente. Sumemos todos para que no perdamos lo que nos identifica y lo que nos garantiza el futuro, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué viene la gente a Andalucía en esta fecha? Para disfrutar de esto, de nosotros y de lo que tenemos. En efecto. Suenan los sones de la banda de música de nuestro Padre Jesús Nazareno de Rota, que acompaña a este palio del desamparo. Y ahí tenemos de nuevo a nuestro Padre Jesús del Prendimiento, unos metros más adelante, llegando a esa capilla del asilo de San José, que está pegadita a la iglesia de Santiago. Le decimos a toda Andalucía cómo se llama esa calle que se está perdiendo en la penumbra, la calle de la sangre. Efectivamente. También rotulada como calle Taxdir, pero en Jerez se le conoce como calle la sangre. Juan, dile a la hermandad que toque otra. Eso es. A gusto del público. Con mucho. Que la banda toque. Corre. Sin avanzar. Aguántate ahí, Antonio mío. Bien, aguanta bien. Eso, siga de izquierda atrás. Precioso el paso de misterio que tallara Guzmán Bejarano. Otro nombre con mayúsculas del patrimonio que perdieron. ¿No les parece a ustedes que son retablos andantes? Cuajado de ángeles, con los símbolos premonitorios de la pasión. Tenaza, escalera, como la letra del villancico que creara un hombre nacido en los pozos dulces de Santiago, Antonio Gallardo. Y yo he visto en la frente de mi Dios una corona de espinas. A ese niño Jesús la Virgen le dio cuando pequeñito esa corona de espinas. Derecha, Alfonso Rubio. Todos por igual, valiente. Y esta ha sido la última chicota antes de llegar a casa hace tan solo unos minutos. El barco que están viendo detrás de este magnífico paso de palio
es uno de los lugares más flamencos de Jerez. ¿Pueden ustedes compartir una tapita? Pues con Diego Carrasco, con Luis el Zambo, con Joaquín el Zambo. Muy cerquita que está aquí la Peña de Alonso de Paula. La buena gente, la Peña de la buena gente, que sigue empeñando sin hacer su concurso de saeta. Que por cierto, este año lo ganó Luis Lara. Muy cerquita la calle Cantarería, que tanto quería nuestro llorado paraíto. La calle nueva, la calle emblemática por naturaleza de este barrio de Santiago. Todo eso es el universo que rodea este punto de Jerez en el que estamos. Volver a Jerez para la madrugada y conocer el otro barrio flamenco, San Miguel, con el Cristo de la Salud. Una cofradía de espíritu completamente diferente. Y si el Cristo del Prendimiento, Nuestro Señor del Prendimiento, que es una imagen barroca, en el tránsito del 17 al 18, que ya resuma cierto amaneramiento rococó, el Cristo de la Salud es una obra clásica de un flamenco afincado en nuestra tierra, o sea, por lo tanto, yo sigo invitando a ver cada uno. Javier, la candelería encendida, Completamente encendida, con la cera chorreando, porque hoy ha sido un día, desde el punto de vista meteorológico, ciertamente completo, con calor, pero un calor agradecido incluso por los cofrades que llevan muchísimos años en Jerez, teniendo, bueno, pues distintos incidentes por la lluvia, y este año no ha llovido y parece que no va a llover el resto de los días, como en otros puntos de Andalucía, que también están disfrutando de un tiempo magnífico. Y eso se nota también en las candelerías, porque ni siquiera el viento ha querido aparecer para desdibujar estas postales que nos deja la primavera y la Semana Santa andaluza. Que nos muestra la zona inferior de las trabajaderas, evidencia ese esfuerzo de los costaleros. Y estas ya son imágenes en directo desde el interior de esa capilla del asilo de San José. Ahí vemos recogerse al son de la banda de música Nuestro Padre Jesús Nazareno de Rota, ese palio. Fíjense ahora también en el techo del palio, también con el color rojo característico, ¿verdad? Y la gloria. Aprovecha las hermandades para ilustrar a través de la gloria las copatronas de la ciudad, el hermanamiento con otras vocaciones y otros templos. Todos esos pequeños detalles yo los animo a lo que vean. ¿Saben ustedes lo que lleva en el llamador este palio? Javier, ¿tú lo has visto? Pues tú tienes eso en tu casa, un niño chiquitito con un chupete. Un niño pequeñito, qué importante todo ese mundo de los ángeles, ¿no? Como del retablo, del mueble de madera, de esa obra arquitectónica, que es un catecismo también, porque las imágenes cumplen una función
de catecismo, como ya indicara el Concilio de Trento, porque por eso surgen las imágenes y los desfiles procesionales, ¿no? También tienen ese auge. Bueno, porque es importante todos esos pequeños detalles. Y todo siempre buscando rematar el significado de esta profesión de fe, que son las imágenes en la calle. Y que no dejen indiferente a nadie, ni siquiera a una persona que no tenga una fe católica, que no crea en Cristo, en ese camino de redención a través del sacrificio de Cristo y de la Virgen, ¿no? Pero el arte siempre tiene ese pellizco que te atrapa, que te emociona, incluso a veces cuando lo rechazas, como cuando conoces a alguien por primera vez, tú no sabes por qué te ha atrapado. Pues lo mismo ocurre con el arte. Ciertamente esa es la grandeza de nuestra Semana Santa y de nuestras imágenes, que te capturan de una forma u otra, ya sea por la fe, ya sea por la religiosidad, ya sea por su belleza artística, y de vez en cuando, que es cuando se produce la magia, por todo eso junto, ¿verdad? Claro, porque además nos seducen por todos los sentidos, el olfato, el oído. Hemos escuchado auténticos conciertos. Se levanta de nuevo el paso ya en la zona interior de esta capilla. Y con la cámara que tenemos dentro de la misma capilla, creo que vamos a poder ver pues lo que está ya solo reservado a los propios hermanos de la Hermandad del Prendimiento de esta cofradía jerezana. Con tu permiso me voy a permitir una licencia, y por supuesto con el permiso de ustedes. Como yo no pertenezco a la casa, quiero felicitar a todos tus compañeros y compañeras, porque es muy importante la labor de divulgación que hacéis los medios de comunicación. Se quiere, se protege y se conserva lo que se conoce. Y vosotros lo hacéis muy bien, todos tus compañeros, no solo de Canal Sur, aquí en Jerez, Santa Jerez, en todas las televisiones locales, una profesión que además está pasando momentos muy duros, y estáis al pie del cañón y con un amor y una generosidad. Yo lo agradezco mucho también como docente. Muchísimas gracias. En nombre de todos ellos. Estos sones y con el olor también, como decía Dolores, todos los sentidos se ponen en funcionamiento con imágenes como estas y con momentos como estos. Con estos sones y con el olor que revolotea por la ciudad, el olor a incienso, el olor a azahar, se va a ir a dormir esta noche Jerez, pensando ya en un Jueves Santo en el que tendremos en la calle a hermandades como la Redención, la Vera Cruz, la Lanzada, la oración en el huerto y el mayor dolor será mañana. Y el Jueves Santo se solapará con la madrugada del viernes, en la que harán estación de penitencia el Santo Crucifijo, las cinco llagas, el Nazareno, la Buena Muerte y la Hiedra. Así que quedan horas de muchas procesiones, de muchas cofradías, de muchos contrastes, de estilos distintos, pero en cualquier caso emocionantes, ¿verdad? Efectivamente, pueden disfrutar de calle desde el siglo XVI hasta la más sabiosa contemporaneidad. Y por supuesto, si ustedes quieren ver un ejemplo de lo que es la revisión de la imaginería profesional barroca y por el arte contemporáneo, yo les animo a que vengan el viernes a disfrutar del magnífico grupo del Descendimiento de Ortega Bru.
Dolores Barroso, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Cádiz, gracias por haber estado con nosotros esta noche y con todos los telespectadores de Andalucía y de todo el mundo. Nos pueden sintonizar y seguro que nos están viendo desde otros muchos puntos del planeta. Agradecida soy yo. Gracias. Buenas noches desde Jerez. Se recogió la Hermandad del Prendimiento. ¡Cabra!